La vida en el campamento Isaías Pardo transcurre tranquila a la espera de la paz. Algunos se bañan en el río, lavan ropa. Ah, ese es el cortísimo. Otros matan una vaca para cocinar. Y es que atrás quedaron los días de guerra. No logramos nuestro propósito. Con esas cositas mínimas se puede hacer más cosas más grandes. Los guerrilleros duermen en camastros hechos de madera, algunos incluso en pareja, aunque aseguran estas habitaciones son de primera. Las camas, hay unas hojitas y cuelga el equipo y ahí duerme uno. Si la hoja de ruta se cumple, unos 7.000 guerrilleros se quedarán en 6 meses sin trabajo ni hogar. Ese es el gran reto. En cualquier caso, mientras tanto, la formación sigue siendo diaria y también las guardias. Es la tensa espera antes de romper filas para siempre. ¡Retírase! ¡Viva la Colombia!